Andaba conmigo. Pasa muy buena. Buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Estamos esta vez en el torneo FECIE. Ya conocéis esta zona de mis vídeos del Campeonato de España. Deciros que en este concurso no pude entrenar como me hubiera gustado, ya que la semana anterior fue el Campeonato de Extremadura y me centré en ese concurso. Como sabéis, quedé subcampeón. Si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo, os lo dejo aquí. Y que por tanto iba sin presión ninguna, ya que las pocas horas que pude entrenar vi muy pocos puntos donde tuvieran peces, no eran peces realmente grandes. Y bueno, mi propósito era intentar hacer cupo para meterme entre los 15 primeros, que es lo que empezaban a coger premio. Por tanto, era confiar en lo poquito que había visto, machacar esa zona y no parar de moverme a un sitio y a otro, ya que esta vez se puede concursar en este torneo con catamarán también y con kayak. Yo sabéis que tengo un catamarán. Y hay sitios que los patos y los kayaks no llegan porque el nenúfar ya ha crecido mucho. Entonces estos puntos sí que los iba a explotar. Las técnicas, como el Campeonato de España, haría orilla con el Lethal Crab y el plomo en la parte inferior del cangrejo. Eso sí, el cangrejo flotante. Y los bordes de nenúfares o por encima de nenúfares pescaría con el mamba. Como sabéis, recogida rápida por encima de los nenúfares para hacer ruido. Y cuando pasa los nenúfares en el borde, dejarlo caer. Por si el pelo sigue, en ese momento comérselo. Así que espero que sea de vuestro agrado el vídeo y disfrutéis. Bueno, pues esto está a punto de comenzar. Los patos ya han salido antes. Toca dar un buen apretón desde el inicio hasta que las fuerzas lo permitan para ir intentando coger los mejores sitios al principio. ¡Suerte! Como veis, los patos se van quedando atrás. Este creo que fue el pato que iba más adelantado, y a partir de aquí pues ya sería un duelo entre catamaranes y kayak. Así que llegando a la primera zona, una de las zonas en la que los entrenamientos le había sacado peces, evidentemente me iba a parar aquí, iba a ser el primer sitio que iba a tocar, y la verdad es que no sabía que iba a empezar así de bien. Primer lance, primera picada a la sacadera, un pez de talla, y la cosa pues pintaba bastante bien. Sigo tocando la zona porque le tenía mucha fe, no solamente a esa mancha de nenúfar, sino en general aquí había peces y era cuestión de tiempo pues que se metieran. Uno,
tampoco podía perder muchísimo tiempo, ya que había zonas que quería tocar el primero y, como veis, pues los concursantes van poco a poco río arriba. Sí es verdad que aquí decido meter el buzzer, que es un señuelo que, como sabéis, levanta peces grandes, porque está claro que una competición como es esta, que este año ha sido la edición que más ha tenido, ha sido 100 participantes, pues un pez grande iba a subir muchas plazas, muchos puestos. Hice unos cuantos lances con el buzzer y bueno, no tuve resultado, pero sí que es una opción buena si queréis alguna vez intentar sacar peces grandes, probar siempre el buzzer. Es un señuelo que molesta a los peces y que, aunque no quiera comer, si está por allí el pez, sobre todo los grandes, le tira como para defender el territorio, porque le molesta, por lo que sea, pero sí que le meten los grandes. Aquí cambio un poco la táctica. Como os he dicho, en el nenúfar iba a pescar con el mamba, pero dentro de las orillas, en mucha cobertura, iba a meter el Lethal Crab con el montaje que os he dicho. No tengo respuesta, es un sitio que me gusta y que sin duda la vuelta le iba a tocar otra vez. Así que con las ideas muy claras, lo que hago es cambiar de zona y sigo pues con la misma pesca y rápido. Si el pez estaba allí, va a dar la cara rápido. No tengo respuesta, así que toca cambiar de postura. Ahora llego a una zona que le tenía muchísima fe. De hecho, tenía en mi mente de que iba a sacar un pez ahí seguro. Pero tampoco tengo respuesta. Ya me empieza a mosquear, la verdad. Y nada, sigo avanzando en los sitios que tenía visto. Pero sí es cierto que este sitio en mitad del trayecto me llamó la atención y paré a echar unos lances.
Y bueno, sale un pez que no da la talla, pero que se queda muy cerca. Toqué un poquillo más la zona, pero nada, a seguir remando y a otras posturas. Otro sitio que me gusta a mitad de camino, unos cuantos de lance y para adelante. Aquí llegó una zona que en el campeonato de España me dio varios peces. Cuando estuve entrenando no vi nada ni tuve nada, pero bueno, le tenía fe y le tenía que hacer un par de lances. A raíz de aquí el tiempo se pone un poquillo feo. Esta zona sí que era buena, en los entrenamientos le saqué un pez y que tuve que compartirla con el compañero Manuel Gañán, que como veis está allí enfrente. Ninguno de los dos sacamos ahí nada. Y consumo mi último cartucho aquí. Como veis, el sitio no me defraudó. Tuve una picada de un pez grande, sabía que era un pez grande y no tuve opciones ni a clavarlo. Pesamos el pez que llevaba y sigo. Este lance fue curiosísimo, ya que no era consciente de por qué no clavé cuando el pez se tiró al mamba. Pero que ahora en cámara lenta os lo explicaré. Y aquí tenéis la explicación. El pez falla, el pez empuja el señuelo hacia arriba. Y yo antes de clavar me aseguro de que el pez lo tenga en la boca y por supuesto no lo tenía. Pero en cuanto le di un toque de puntera, el pez se lo comió otra vez y fue cuando clavé. Si ese pez hubiese clavado nada más saltar, no lo hubiese cogido. Aprovechando que el barco de pesaje estaba cerca, aprovecho y me lo quito. Aquí la verdad es que ya no sabía dónde tirar. No tenía más recursos de los entrenamientos, estaba perdido, pero sí lo que tenía claro es que quería tocar muchos puntos.
Me da igual que fuera un sitio por tocar o que se hubiese quitado un compañero recientemente, porque un pez entra a comer en cualquier momento. Vuelvo a tocar el sitio de anterior que me gustaba el campeonato de España. Pero sigo sin obtener nada ahí. Aquí me meto en un sitio donde muy probable que hubiera pescado muy poca gente, porque había que meterse en una mancha grande de nenúfares. Y es donde llega el tercer pez de talla. Doblete. Pues como también pasa el barco de pesaje por allí, otro peque peso. Y vuelvo a la zona donde saqué el primer pez del torneo. Estaba el compañero José Alberto Bernal, pero como os he dicho, me daba igual que se hubiese quitado a alguien en ese momento. Tres también. Pero bueno. No, pequeño. No te preocupes, ya te Y efectivamente el cuarto pez de talla me lo iba a dar a este sitio. Sigo tocando los nenúfares de fuera y me vuelvo a meter otra vez en la orilla donde me gustaba. ¿Dónde has perdido grande? ¿Dónde has perdido grande? ¿Pero en la junquera o fuera? Fuera. Tío, qué picada he perdido, tío. Tuve una picada súper rápida que no me dio tiempo a hacer nada, así que seguí insistiendo en la zona sin machacarme mucho la cabeza, porque sabía que un pez grande completaría el cupo y me daría un pase grande a los puestos de arriba.
repiten. ¿Por qué? Porque lo vuelto a medir, claro, lo he medido con la boca abierta y eran 27. ¿Pues se te resta? Buah, mira lo que era, tío. Mira lo que era. Y qué bueno, apareció el valiente de antes. Un pez pequeño que también se quedaba muy cerca de la talla. Por muy poco. Me salgo de la zona, empiezo ya a pescar en dirección a la zona de llegada, pero con un objetivo claro, y es que estaba a un pez de completar el cupo. Cupo que probablemente me metiera entre los 15 primeros, que era el objetivo, como os he dicho al principio del vídeo. No desisto, sigo probando zonas de antes, zonas nuevas que estuviesen cerca. Pasa el barco, peso el cuarto P y sigo con lo mismo. Quiero hacer hincapié en esto, y es que muchísimos de los concursantes que vi en esta prueba y que observo a lo largo de muchas competiciones, sobre todo los que estáis empezando, es que a principio de los concursos empezáis con mucha fuerza, y fuerza que se va disipando a raíz que va avanzando los minutos en competición. Deciros que la pesca se puede hacer en muy pocos minutos y que tenéis que estar hasta el final dándolo todo. No comprendo por qué, por ejemplo, los 15 minutos de competición inicial dais todo lo que tenéis y los 15 últimos no dais nada o directamente estáis ya fuera del agua. Esa no es la mentalidad, y desde aquí os animo a que aprovechéis todos los minutos y lo toméis como consejo. No me creo superior a nadie, pero sí que las cosas que veo que hacéis mal, pues me gusta hacerlas ver de otra manera. Como veréis en este vídeo y en todos los de las competiciones, siempre exprimo hasta el último minuto.
Aquí estoy cada vez más cerca de la zona de la llegada. Cualquier sitio que iba viendo que me gustaba, me paraba. Unos cuantos de lance y a seguir. Tenía la fe de que ese pez que me faltaba podría salir en este trayecto. Como veis, son zonas que un pato le cuesta ya mucho, el nenúfar ha crecido. Estos minutos eran imprescindibles para mí, no voy a dejar pasar ninguno por alto, así que lo más rápido que pudiera pescar y llegar a la zona, pues más probabilidades de que saliese ese pez que estaba buscando. Y aquí está, yo creo que ya por cabezón o por cansino tuvo que salir. Completé el cupo, un pez pequeño, pero qué bueno que tenía la talla. Sigo pescando hasta llegar ya a la zona de salida. No iba a dejar de pescar ya por ello. Iba a seguir aprovechando lo que me quedaba. Porque un pez de un kilo me hubiese salvado, la verdad, que muchísimos puestos arriba. Pesqué los bordes con el mamba y ya me adentré más al nenúfar y pescaba ya con el cangrejo.
satisfecho con lo que había hecho. Ya quedaban un par de minutos o tres y me acerqué ya a pesar el pez que me quedaba. Como veis, entré en el objetivo, quedé en el puesto número 12. Si os dais cuenta, son puestos muy ajustados a gramo. Como he dicho, un pez grande o me hubiese escalado mucho. Pero más que conforme, no puedo exigir más. Y en vista ya a la siguiente competición. Como siempre, dar la enhorabuena al podium, en especial al campeón. Y deciros que tengo una buena noticia, y es que estos dos señuelos que habéis estado viendo durante el vídeo, que ya lo viste también en el Campeonato de España, lo más seguro es que a principios de año se puedan comercializar. Ya lo estoy gestionando con alguna fábrica, por tanto creo que va a ser un proyecto viable. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí que os quería dar noticia a todos aquellos que me andáis preguntando por estos señuelos. Gracias a todos, tanto por apoyar al canal como por el apoyo que le estáis dando a los señuelos. La verdad es que estáis arrasando en las tiendas con ellos. Y lo que es más importante, estáis sacándoles muchos peces. Y para mí eso es una gran satisfacción. Espero que os haya gustado el vídeo. Para algunos os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, compañero. Hasta luego.